Y ahora vamos a hablar de casos de corrupción en la provincia de Salta, en donde se absolvieron a funcionarios del PAMI y del ANSES, y sin embargo, a raíz de las apelaciones del Ministerio Público Fiscal, finalmente la Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones a los exdirectores del PAMI y del ANSES y los declaró culpables de los delitos de concusión y peculado. Estamos hablando de Verónica Molina del PAMI y Marcos Vera del ANSES, que fueron condenados por pedir plata, por recaudar plata para la agrupación La Cámpora. Vamos a hablar con el fiscal que lleva adelante esta investigación. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Toranzos, que él es el titular de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, pero además es el titular de la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía de Salta. Vamos a hablar con el doctor Toranzos. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto estar acá. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, corrupción hay en todo el país, pero llama la atención cómo hay algunos jueces que son como demasiado benévolos con determinados funcionarios, ¿no? Sí, bueno, en principio siempre uno parte de la base de que los delitos de corrupción son difíciles de acreditar, sobre todo en el orden de evidencias recolectadas, siempre y cuando recuerde que todo esto se produce en un ámbito oficial donde se toman las precauciones de no dejar huella respecto de las acciones que hacen. Claro. Pero en ese marco, lo que se había imputado en esta causa, en realidad eran dos hechos diferenciados. Por un lado, se entendía de que funcionarios del PAMI y algunos otros funcionarios que colaboraban justamente con la gerencia, cuando designaban gerentes, se les pedía un porcentaje del sueldo para contribución del orden de la agrupación política a la que pertenecía. El justificativo de eso estaba dado esencialmente en que concretamente tenían una situación de que ellos habían gestionado el cargo, el nombramiento, y por lo tanto estaban obligados a hacer presente un porcentaje de ese sueldo. Esto oportunamente había sido denunciado por dos mujeres que habían sido nombradas gerentas en la institución del PAMI, y con posterioridad a eso se llevó a juicio en análisis sobre esa circunstancia. Lo que se hizo específicamente fue que los jueces del TOF de Salta, del Tribunal Oral Federal de Salta, entendieron de que no se cumplían los requisitos propios para los delitos que se le achacaban, que usted mencionó, a estas dos personas. Uh-huh. Nosotros ahora con el sistema acusatorio tenemos que los juicios se dividen en dos partes. Primero, una parte que se analiza la responsabilidad penal. Y si los jueces declaran responsabilidad penal, es decir, los consideran de que deben responder por una acción delictiva, se inicia una segunda etapa de cesura de pena para ver cuál es la pena adecuada. Lo que se apeló es que el tribunal oral había dicho de que no eran responsables porque no cumplían los requisitos del tipo. Eso llegó a casación. Casación revocó eso y dijo que las pruebas que se achacaban eran suficientes para establecer la situación procesal de estos dos imputados, y lo devolvió o dispuso la devolución, cuando quede firme esta resolución, al tribunal para que le imponga pena. ¿Qué pena le podría corresponder? En principio son penas conforme la estructura y por el monto y por el orden, la situación son penas bajas, ajá, que se entiende, pero resulta trascendente este caso, especialmente porque determina de que esta exigencia de aporte para las agrupaciones políticas tienen un modo
coercitivo respecto de las personas que designan. Ajá. Carecen del papel voluntario, más allá de que se quiera brindar en esa situación, hay un compromiso y en modo de agradecimiento por las designaciones. Máxime que acá lo que se resaltaba, que las personas que se habían designado carecían de las condiciones técnicas y de conocimiento para ejercer estos cargos gerenciales. Ajá. Ahora, doctor, acá, por lo menos a nivel nacional, si usted quiere entrar, salvo los cargos jerárquicos, porque han entrado hasta condenados, digamos, en puestos importantísimos como ser procurador del Tesoro, ¿no? Pero digo, pero si uno quiere entrar, no sé, al Banco Nación, o quiere entrar a la AFIP, le piden reincidencia, y si uno tiene algún antecedente, no puede ingresar al Estado. ¿Qué pasa en la provincia de Salta? ¿Siguen estos funcionarios como funcionarios? ¿Los separaron del cargo? En principio están separados del cargo, justamente en el orden administrativo. Ellos paralelamente iniciaron un sumario y definieron justamente la cesación provisoria hasta tanto se resuelva la causa. Claro. Hay algo que usted resaltó que es muy, muy bueno plantear. Nosotros normalmente vemos como corrupción aquel enriquecimiento particular en función de bienes o de derechos estatales. Pero también uno de los quizás de los actos más grandes de corrupción que tiene la Argentina y posiblemente sea el motivo de muchos de nuestros problemas es que normalmente se designa como favores políticos a personas que no son aptas para la tarea. Tal cual. Y esto, más allá de que tenga beneficio o no particular, realmente tiene un perjuicio directo en el erario público y en el servicio que brindan. En algún momento debemos empezar a entender de que la sensibilidad social no basta para ejercer los cargos, sino que requiere una capacitación, un orden de concurso, un orden de verificación de mérito. Sí, de todas formas, mientras tengamos magistrados que miran para otro lado y que piensan que son inocentes, aquellos que piden aportes para una determinada agrupación política, o aquellos jueces que hablan de que los imputados en realidad no pagaban coimas, sino que hacían aportes de campaña, vamos a estar en el horno, digamos, como argentinos, ¿no? Con justicia así. Sí, sí. Lo cierto es que hay que tratar de respetar las resoluciones judiciales e iniciar la vía recursiva pertinente. Para eso existe el sistema, claro, de verificación. En este caso también absolvieron a tres personas justamente que habían sido imputadas por parte de la Fiscalía de que habían hecho campaña política entregando bienes del PAMI. Y la casación ratificó el fallo del Tribunal Oral, entendiendo de que no hubo una alteración justamente del destino de que estaban esos bienes y que esa utilización de campaña no había sido acreditada suficientemente. Por eso es que le digo, siempre tenemos que tratar de sostener el sistema, plantear las vías recursivas que correspondan, y porque si no, solamente vamos a entender que la justicia funciona cuando nos da la razón, claro, y no cuando está en contra de lo que pensamos. Doctor Ricardo Toranzo, antes de despedirlo, de paso, porque usted, además de representar a los fiscales de todo el país, además de los delitos complejos en la provincia de Salta, siendo fiscal federal y todo lo demás, ahora además instruye a otros colegas más nuevitos. Sí, no, en realidad es que como el sistema acusatorio en el orden federal empezó la implementación en Salta y Jujuy hace 5 años, todos los que actuamos justamente en esa jurisdicción, tanto fiscales como auxiliares fiscales, han tomado una experiencia sobre la aplicación y la implementación de esta modalidad de juicio que es todo oral. No existe expediente escrito, es todo muy rápido,
Entonces, esto se está repitiendo en otras jurisdicciones del país y eso llevó a que nosotros tratáramos de transferir nuestras experiencias y nuestro conocimiento. En eso trabajamos con Procuración General, el Ministerio de Justicia, estableciendo pequeñas pasantías que se hacen en las jurisdicciones de Salta y de Jujuy, donde los que van a aplicar el sistema acusatorio, por ejemplo, en este caso los próximos son los de Patagonia, viajan a la jurisdicción y viven el sistema acusatorio anticipándose justamente al desafío que va a implementar esta modalidad de hacer justicia, ¿no? Doctor Ricardo Toranzo, fiscal federal de Salta, yo le agradezco mucho su participación aquí en Testimonios Judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima vez porque lo vamos a seguir molestando. Le mando un abrazo grande. Igualmente, que tengan feliz domingo. Gracias.